aquí en la Etroscopía, muy buenas tardes en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología desde la unidad profesional de Zacatenco aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Nuestra siguiente invitada es Erika Cristina Rodríguez Padrón desde Villahermosa, Tabasco, y bueno, nos trae una propuesta sumamente interesante sobre ciencia y poesía. Adelante, Erika. Naturaleza humana, presumiblemente imperfecta, y tú y yo, con nuestra agudeza prodigiosa, conductas repetitivas en cualquier época. Analizando líneas sin distancia, dubitativas, locas y complejas. Bella tierra, orilla del cósmico océano, sabia, lumínica, nos deja adentrarlos en lo inexplorado, impacientemente atrevidos e irreverentes, cual mota de polvo sumergida en universal grandeza. Una mota imberbe somos, pero tan curiosa, que desea hacer contacto con supremas inteligencias. Tantas motas atrevidas, jugando a ser creadoras, y el cosmos responde siempre con un eco imperceptible, entre los compases de su sinfonía solamente audible, para quienes mágicamente no se han olvidado de soñar. Y bueno, estos son poemas de mi poemario cósmico de Editorial Unisan. Espero que les haya gustado mi participación y me da muchísimo gusto ver sus comentarios. Ahora empezaré a escribirles y contestarles a cada uno, y de verdad agradezco muchísimo la atención que me han prestado, su tiempo, y bueno, pues que compartan, porque de eso se trata, que compartamos cultura, y esta vez que compartamos literatura, ciencia y tecnología. Un beso para todos y muchísimas gracias por su presencia. Los quiero. Hasta luego. Bien, pues ella fue Erika Cristina Rodríguez Padrón desde Villahermosa, Tabasco. Déjenme comentarles un poco sobre el trabajo de Erika Cristina. Nació en Camargo, Chihuahua. Vive desde allá en Villahermosa desde 1988. Licenciada en Administración con especialidad en Recursos Humanos. Desde los 13 años escribe, tiene su primera novela, Las Flores del Jarrón. Participó y ganó en concursos de declamación y poesía en México, Argentina y España. Sus recientes obras, Púrpura y Azul, Cósmico y Multiversos, que es de donde nos ha compartido esta bellísima e interesante poesía que combina la ciencia y las letras. Bueno, pues hemos tenido una mañana intensísima con nuestros invitados aquí en Letroscopía, Daniel de la Torre y Erika Cristina Rodríguez Padrón. En este debate que invitamos al público de Letroscopía a seguir reflexionando sobre la conexión entre ciencia y tecnología. Es verdad que no se llevan bien, es verdad que una se necesita a la otra. ¿Qué piensan ustedes? Nos vemos el próximo domingo aquí en esta 25ª semana de la ciencia y la tecnología desde la unidad profesional del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Estará con nosotros Gustavo Latorre con toda su poesía sobre Nikola Tesla, y Tania Castillo con más sobre desastres y la ciencia, cómo el ser humano responde ante estos desastres y la ciencia. Mi nombre es Susana Argueta, muchas gracias por haber estado con nosotros en Letroscopía. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.